Tal parece que Veljko Paunovic no está tan a gusto en el equipo de las Chivas. Su contrato termina en diciembre y él mismo le ha dicho a la directiva que esperen con el tema de la renovación. Y es que hay muchas cosas que no le han gustado al técnico serbio. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? ¿Debería irse Veljko Paunovic o creen que debería de renovar? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me encuentran en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y encuentren muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Bueno, pues vaya que esta es una noticia que simbra un poquito las esferas del equipo del Guadalajara. Y es que Veljko Paunovic llegó a Chivas con contrato por un año, pero con la intención de que él pudiera seguir siendo el encargado de llevar a buen puerto el barco del Guadalajara. Situación que hasta ahora ha ocurrido, pero todas estas decisiones que se han dado en medio del camino comienzan a que Pauno dude de seguir al frente del equipo. Y esto lo puso en un tuit el buen Rafael Ramos, quien dice: reporta Carlos Millán que Veljko Paunovic no quería reintegrar ni a Alexis Vega ni a Chicote Calderón, pero fue obligado por sus superiores, Fernando Hierro y a Mauri Vergara. Por eso se ha negado a revisar su renovación de contrato. ¿Se acuerdan cuando les había platicado que había sido el propio Pauno quien había sentenciado a los jugadores al decirles nunca más volverán a jugar en Chivas mientras yo esté? Bueno, pues tal parece que tuvo que ceder a las presiones que hubo y los puso a jugar, sobre todo pensando en el tema de Alexis Vega y lo que le podrían sacar en el próximo mercado de fichajes. Una situación que evidentemente pues ha dejado molesto a Veljko Paunovic. Y no solamente eso, no solamente es esa parte, sino también el hecho de la falta de profesionalismo que ha encontrado en general, en los futbolistas que le ha tocado dirigir. Y para muestra un botón, ¿no? Justo lo que ocurrió en el hotel de Toluca, pero no se refiere solamente a eso, o sea, sino a los hábitos generales que tienen los futbolistas, que él los ve reflejados en el equipo de Chivas, pero que en realidad son en todo el fútbol mexicano. No se alimentan bien, no les gusta hacer gimnasio, no entrenan como se debe, llegan tarde a las comidas o a los entrenamientos. Y toda esta cuestión, desafortunadamente cultural, le ha generado un shock muy grande a Veljko Paunovic, además de que se sintió traicionado en su momento. Así es que, pues, podría estar cerca el final de la historia de Paunovic con Chivas. No significa que no vaya a renovar. Significa que no quiere hacerlo ahorita. Seguramente, una vez que concluya el certamen, se sentará con la directiva y ahí expondrá la situación. Y entonces ahí se va a tomar la determinación. Pero sí les puedo decir, no está a gusto el técnico serbio. Llamó la atención el caso de JJ Macías, que después de haber jugado con Tapatío la semana pasada, no fuera considerado para el partido de este día jueves ante el equipo de La Piedad. Un hecho que evidentemente deja pensando a muchas personas del por qué. Y la situación es que el cuerpo técnico busca llevar poco a poco a JJ Macías
no lo quieren exponer de más. Y también me parece que con el hecho de no haberlo llevado a la Piedad, pues está clarísimo que no va a jugar la liguilla, ¿no? O sea, ese era el momento para que José Juan apareciera ahí y luego entonces ponerlo en la liguilla. Bueno, pues ahora no será de esa manera, no va a ocurrir así. Y el futbolista de Chivas tendrá que esperar turno hasta 2024, arrancar la pretemporada de cero y luego entonces ponerse a competir con cada uno de sus compañeros para buscar un sitio. Son buenas noticias, evidentemente, que ya esté listo, que esté de regreso, eso habrá que mencionarlo, pero también le falta, ¿no? Le falta sobre todo en el ritmo, ha sido una recuperación larguísima de 16 meses, producto evidentemente de que fueron dos lesiones en la misma rodilla, pero fueron dos, entonces esto fue ralentizando toda la situación, donde ya no pudo regresar cuando se estimaba que era en el mes de marzo de este mismo año. Así es que enhorabuena por Macías, porque ya está bien, pero habrá que esperar un poco más para verlo en el rebaño. Y el día de mañana, Chivas Femenil tiene una gran cita con la historia, cuando se enfrenten a las Águilas del América en la cancha del Estadio Azteca, partido que será celebrado en punto de las 4 de la tarde, tiempo del Centro de México. A las 4 de la tarde, tiempo del Centro de México, será este partido. Para el rebaño femenil, no hay de otra. Necesita ganar el juego a como dé lugar, porque luego del empate a 2, otro empate haría que la América clasifique por la posición en la tabla. Evidentemente, una derrota le daría el pase a la América. Y por eso el único resultado que le sirve a Chivas Femenil es ganar. Así es que si el rebaño quiere estar en la final de la Liga MX Femenil, tiene que sacar la victoria a como dé lugar en la cancha del Estadio Azteca. Y mencionar que los jugadores de Chivas tienen descanso. Comenzó desde el jueves en la noche, en realidad, después del partido tuvieron libre los jugadores. Hoy viernes de igual manera. Ayer viernes de igual manera, hoy sábado libre, domingo libre y reportarán a trabajar hasta el lunes en la tarde. Justo ese es el día en que tienen que estar de vuelta en los trabajos pensando en su próximo rival, el equipo de Pumas. Por ahí están tratando de amarrar algún otro amistoso para la siguiente semana. Bueno, ya veremos después si nos enteramos ahí contra quién, a qué hora y toda esa parte de dicho enfrentamiento. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.